Todos quieren opinar, los opinadores Luna TV. Saludos, buenas. Buenas tardes, José. ¿Cuánto tiempo? Aquí estamos, adelante. José era mi enemigo, pero ahora es mi amigo. Que el viejito está apoyando la boda que lo hicieran. No será eso, fue que yo oí mal. No. No está apoyando las bodas. Él no está apoyando eso. Él lo que no está de acuerdo es con el abuso. Porque eso está feo en este país. Eso está feo. Pues bye bye, fue un placer. Bien. Gracias. El país está a la esquina de un rebrote. Santiago tiene... No lo estamos ganando. Las emergencias llenas ya. Sí. Atención. Todas las áreas de COVID están llenas en Santiago. La Unión Médica tiene la unidad de cuidados intensivos repleta. Así los ventiladores ya 100% ocupados. Bueno. Y hay lugares aquí en emergencia que tienen el área de COVID en un 80% y en un 75% ocupadas. De acuerdo con Waldo Ariel Suero, aquí hay que cerrar a las 6 de la tarde. No a las 7. A las 6 que aquí hay que cerrarlo. Y tirar la guardia para la calle. Hola. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mira, esta es la sexta vez que yo llamo. Sí. El viejito que tú vuelves y te llama. Fíjate bien, no estoy de acuerdo. Porque él dice, cuando empezó el programa, que él fue con sus hijos y su señora, con su familia. Y entonces, ¿qué hizo él que se quedó ahí? No, yo no me quedé. ¿Él que se quedó ahí? No, yo no me quedé. No, la persona, usted está para informarle al pueblo. Sí, pero usted, no está, oiga, usted, lo estoy oyendo ahora, oiga una cosa. Oiga, vamos a hablar claro. Yo salí de Ágora Mall por eso. De Santiago para la capital. Oiga, no se haga el loco, que le estoy preguntando, usted no sabe. Salí de Ágora Mall y comí. Con su familia. Y en el típico bonao, déjese de eso. Déjese de estar de charlatán, así no. Y otra cosa, José no fue a la capital directamente a Ágora Mall. No, fue a hacer una diligencia el domingo. Yo fui y entró a comer, ahí vio el desorden y se fue. Lo que pasa es que se quiere hacer el sordo. Mire, yo tengo más reglas que usted. Hizo un tipo que me manejó por la raya, para que no se equivoque. Yo fui al consulado americano, terminé en el consulado que queda ahí en Galería 360 y pasé a Ágora Mall a almorzar, porque se supone que hay controles y protocolos. Cuando vi eso ahí, bajé de ahí, terminé comiendo en el típico bonao, porque había protocolo. Sencillo. Vayan las publicidades a los negocios. Gratis. Conmigo no, que yo tengo reglas. Hizo un tipo que me mido yo. Para poder hablar hay que tener reglas. Y yo la tengo todas las reglas. Conmigo no. Así que tengan mucho cuidado. Hola. Sí, señor. Oye, David, José. Que haga coronavirus o no haga coronavirus, y que se va a morir como quiere, con coronavirus y sin coronavirus. También. Eso es show que tiene el Estado y vaina. Oye, que se va a morir como quiera. Con coronavirus y sin coronavirus. Para que se lo... Bien. Ok, gracias. Que no desaprovechan el más mínimo momento y que para venir a tirarle puya a uno. Óigame, con gente como nosotros hay que tener cuidado. Muy complicado. ¿Sabes por qué? Porque uno lleva la cosa por las reglas. Para poder venir aquí. Para poder venir aquí y meter los cambumbazos que metemos, ¿eh? Hola. Sí, buenas tardes, David, José. Saludos. 20 segundos. Mira, David y José, era un intelectual o un extraterrestre, para tú darte cuenta de que claramente hay una persecución en contra de ese empresario en La Vega. Y tú te das cuenta, pues yo, como vivimos todavía en una selva, pensábamos que en los años de Balaguer ya eso se había superado, las persecuciones y este tipo de comportamiento. Yo no vi en ninguna de las imágenes que los Rosario estuvieran presos, o que Rogelio Genao, el senador de La Vega, estuviera preso, que estaba en la actividad, pero que también el coronel de La Vega estaba desde las 5 de la tarde ahí al lado, pero no era custodiándolo, era acechándolo, esperando que dieran las 7 y algo para apresarlo. Ve. Todos sabemos que una boda de ese nivel, lo primero es que van personas con cierto tipo de educación y conciencia de la situación que estamos atravesando. Pero tú viste el perfil de la gente que salió ahí. Vamos a parar el mundo. Entonces,
Mira, a Mayer, a ese muchacho, a Joselito, lo apresaron saliendo de su oficina, él solo, para su casa. Yo quiero que uno de ustedes dos me diga a mí en qué, cómo puede una persona en un vehículo solo contagiar a alguien. Coño. David. Con un permiso, entonces, con un permiso en su guagua. No, pero ¿dónde está Rafa Rosario y los Rosarios que no bajan de la guagua? Una pregunta, David, a usted. Dime. ¿Por qué es que se ha establecido, verdad, las sanciones a través del decreto y las cosas? No es supuestamente para evitar el contagio. Correcto. Ahora, entonces, no es para perseguir a la gente y maltratarla. Esa persona, sentado en esa mesa donde estaban, en ese restaurante o en esa guagua que lo montaron. En la guagua se contagia más fácilmente. Oh, pues entonces. Es una maldad. Y como bajaron, simple y sencillamente una maldad. Y como bajaron ellos en esa guagua apretado todo, ¿qué quita que ahí hubiera uno con COVID-19 y lo contagiara todo? Ahora, ¿dónde está Rafa Rosario? ¿Y dónde está el equipo que llegó de él? Los hermanos, los hermanos de Rafa. ¿Y la orquesta? ¿Dónde está? Y Rogelio Ginao. El gordito de oro, el senador de La Vega que estaba también, ¿lo dejaron ir? Usted lo vio montado en la guagua. Yo no lo vi bajarse, ¿no? Atención, ten. Y Rogelio. Atención, ten. Tú que fuiste a La Vega a dar ese show, apresaste a Rogelio Henao. ¿Dónde está Rogelio? Lo respetaste al senador. El gordito de oro estaba allá en la boda. Rogelio. Alguien lo vio. Los comunicadores de La Vega no han dicho nada de Rogelio. Que fueron a grabar eso, pero no grabaron a Rogelio Henao. Ah, no graban a Rogelio. A Mayella sí, a su familia. Ah, a Rogelio Henao, su familia. Y el tigueraje que andaba con él. ¿Con Rogelio? Que lo esperó afuera ahí. Oh. Que estaban chupando de aduro desde temprano. Pero una pregunta. El gordito de oro fue hecho preso. Ten. Tal vez salió antes, ¿no? Ten. No salió antes. Parece que salió antes. Salió antes. A las 8:35 salió de ahí. ¿Tenía permiso para transitar Rafa Rosario y su banda? A lo mejor sí, en la guagua. Porque si me dicen a mí que la guagua de los músicos llegó, eso indica que de la capital a La Vega hay aproximadamente una hora y pico. Hora 20 como mucho. Una hora 20. Una hora 30. Tenía que venir en camino. Estaban ahí. ¿Estaban ahí? Sí, en los alrededores estaban ahí. ¡Pum!